Año 1821. José de San Martín declara la independencia del Perú, independencia que no se concretaría sino hasta 3 años después, tras derrotar a las fuerzas realistas en las batallas de Junín y Ayacucho, rescatando al fin a los peruanos de la opresión hispana, en especial aquellos oriundos de los Andes, quienes pudieron al fin ser libres y felices en la nueva nación del Perú. Nación a la que luego de 3 años, estos mismos peruanos oriundos le declararían la guerra, enarbolando nada más y nada menos que la Cruz de Borgoña. Dicha rebelión solo tenía un propósito: recuperar el Perú a nombre del Reino de España, único poder legítimo para ellos. ¿Quieres saber qué motivó esta inexplicable rebelión por parte de pobladores andinos y que llegó a poner en aprietos a la recién nacida nación peruana? Quédate y conoce la Revolución de Iquicha. No sin antes dejar tu like y suscribirte, comencemos. Muy contrario a lo que por años se nos ha inculcado en la escuela, es necesario entender que la independencia fue un movimiento impopular en el Perú. De hecho, el virreinato peruano era el espacio geográfico más leal a España en Sudamérica, razón por la cual San Martín y O'Higgins consideraban que para mantener la independencia de las recientes naciones de Chile y Argentina, era necesario expulsar a los realistas del Perú, pues implicaban una potencial amenaza a futuro. Sin embargo, tras la estadía de San Martín en tierras peruanas y sus infructuosos intentos por expulsar a las tropas realistas, este empezaría a ser cuestionado, a tal punto que su vida correría peligro a manos de sus propios generales. Como ya lo detallamos en la parte 2 del iceberg de la historia peruana, te dejo el link aquí arriba para que lo veas después. Consciente de su fracaso, San Martín acude a Bolívar, dejándole sus tropas para que éste se encargue de combatir a los realistas. Bolívar fue siempre un personaje polémico, con un profundo odio y resentimiento hacia la corona española. Si quieres saber más de ello, confírmalo en los comentarios, ya que realmente ese tema merece un video aparte. La independencia se lograría materializar a través de las batallas de Junín y Ayacucho, destacando el brillante actuar de los húsares de Junín, lo cual les sirvió para ser reconocidos por Bolívar y portar en su estandarte el título de glorioso libertador del Perú. Tras vencer al ejército realista, la nueva administración peruana efectuó reformas eliminando los títulos nobiliarios y arrebatando tierra a los pobladores andinos para repartirlas a los criollos. Por si fuera poco, se restableció la contribución de indígenas y castas, un impuesto cobrado por el Perú a los indios, pago que ya había sido abolido por San Martín, pero que fue restablecido por Bolívar. Al ser marginados y reducidos nuevamente, cual seres de segunda clase, el descontento popular sería el causal detonante para que en Ayacucho estalle la revolución, teniendo como líder a un campesino andino y letrado, de origen muy humilde, llamado José Antonio Navala Huachaca, que tenía la particularidad de haber sido brigadier general del ejército realista del Perú, grado que le fue otorgado por el virrey José de la Serna, tras el brillante desempeño de Navala Huachaca comandando a las guerrillas indígenas que años atrás habían derrotado a las fuerzas insurgentes de los hermanos Angulo. El general Navala Huachaca organizó a los rebeldes andinos, quienes provenían de distintos lugares de Ayacucho y fronteras, pero que al unísono manifestaban ser de Iquicha, lugar que por aquel entonces no figuraba en ningún registro del gobierno peruano,
pero que alguna vez fue mencionado por el cronista Inca Garcilaso de la Vega, describiéndolo como un ayllu perteneciente a la cultura chanca. Sea cual fuera el origen del Iquicha al que hacían mención los rebeldes, queda en claro que sirvió como un espacio virtual que hermanaba a todos los pobladores andinos leales al rey de España. Los iquichanos realistas, al mando del general Naval Ahuachaca, marcharían hacia Guanta en 1826, enfrentándose a las tropas peruanas acantonadas en la zona, y tras un cruento enfrentamiento lograron hacerse con la ciudad, estableciéndose dentro de la municipalidad como centro de operaciones. Desde ahí, el general Naval Ahuachaca elaboró un plan para atacar a la ciudad de Ayacucho. De esta manera podría adueñarse del armamento existente en el lugar, para después cortar las comunicaciones entre Lima y Cusco. De esta forma, todo el sur quedaría aislado, y así podría enfrentar al Perú desde un solo frente. La noticia de la victoria andina, a nombre de la corona española, llegó a oídos del gobierno peruano, por lo que se ordenó la movilización hacia Lima para todas las tropas acantonadas a lo largo del país. El primer y segundo regimiento de los húsares de Junín se encontraban por aquel entonces en Huancayo. Al escuchar la noticia, se negaron a ir hacia Lima, rebelándose contra sus oficiales, llevándose el armamento y fondos públicos para unirse al general Naval Ahuachaca en Huanta. El ejército realista se llenó de entusiasmo ante este inesperado refuerzo, razón por la cual cometieron el error de apresurar sus planes y marchar hacia Ayacucho para tomarla. Al estar a punto de llegar a las afueras de la ciudad, fueron emboscados y sorprendidos por las tropas peruanas, las cuales, al contar con el factor sorpresa, lograron derrotar a los hombres del general Naval Ahuachaca, obligándolos a retirarse a sus respectivos pueblos y apagando la primera llama de la rebelión. La presencia de un ejército realista alarmó al presidente del Consejo de Gobierno, el general Andrés de Santa Cruz, quien se dirigió hasta Ayacucho para apaciguar a las regiones leales al rey de España. Santa Cruz llegó cuando los realistas ya habían sido vencidos. Sin embargo, decidió castigar a todas las regiones implicadas por haber tenido la osadía de levantarse en contra del Perú, y que ello sirviera de muestra para todos aquellos que pensaran planear algo similar a futuro. Los iquichanos y los militares sediciosos fueron perseguidos sin piedad. Los insurrectos fueron fusilados sin procesos. Los pueblos de Carúa, Urán y Huaylas fueron incendiados. El ganado asesinado, las mujeres y los niños fueron encarcelados, torturados y muchos ultrajados. Los pobladores andinos tuvieron que huir a las montañas para salvaguardarse. Santa Cruz tuvo un momento de lucidez y logró entrar en razón, dándose cuenta del terrible error que había cometido, por lo que decidió detener la masacre y otorgar indulgencias y perdones a todos los pobladores. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Tales atrocidades no serían olvidadas y contribuirían en agudizar el odio hacia el gobierno peruano. En 1826, Simón Bolívar abandona el Perú y es José Lamar quien asume el poder. Momento que fue esperado pacientemente por el general Naval Ahuachaca y sus hombres, quienes de inmediato hicieron estallar revueltas en Ayacucho. Lamar intenta apaciguarlas mediante la diplomacia, ofreciendo perdonar la insurrección con tal que abandonen las armas, pero no tiene éxito. Es así como en 1827, un recompuesto ejército realista lanzaría su contraofensiva, bajando desde lo alto de las montañas y rodeando toda la ciudad de Huanta, logrando acorralar y vencer a las tropas peruanas presentes en el lugar. Los sobrevivientes patriotas dispersos se vieron obligados a marcharse con rumbo a Ayacucho. El gobierno peruano
intentó volver a negociar la paz con los realistas, usando de emisarios a los clérigos y comunicándose a través de cartas. El coronel realista, Tadeo Choque, uno de los pocos oficiales andinos letrados, sería el encargado de responder las misivas, expresando la negativa de sus hombres a rendirse, dejando en claro que los motivos de la rebelión se debían al abuso cometido por las autoridades peruanas, las cuales para los quichanos eran usurpadores de la corona, de la fe y de la patria. El 29 de noviembre de 1827, portando la Cruz de Borgoña, el general Lavala Huachaca al mando de los quichanos marcharon hacia Ayacucho y con el grito de ¡Viva el Rey! Lanzaron su ataque. Las tropas defensoras habían dispuesto sus unidades en puntos estratégicos de toda la ciudad. Contaban con 60 tiradores desde lo alto del Cerro Picota, 200 lanceros a pie, 150 morochucos a caballo, 30 morochucos con rifle fueron destinados a Capillapata, 300 morochucos de infantería y caballería servirían de refuerzo desde la Totora, y un cañón, operado por 4 soldados, sería dispuesto en las cercanías de Santo Domingo. Las tropas de Huachaca iniciaron su ataque por el camino que viene desde Mollepata, incendiando las edificaciones cercanas al ingreso a la ciudad. El plan de los realistas era acercar con fuego a las tropas ayacuchanas para sembrar el caos en los defensores, valiéndose de las llamas y el humo para desorganizarlos hasta someterlos, pues se sabían inferiores en números a ellos. Lograron prender fuego a las primeras casas y se enrumbaron a incendiar el templo. Sin embargo, fueron repelidos por el cañón que se hallaba cerca, haciéndolos retroceder. El cañón efectuó 2 disparos más. Esa fue la señal para que las tropas defensoras, escondidas en la ciudad, salgan y embistan a los atacantes, los cuales ofrecen feroz resistencia y no retroceden ni un solo paso. Los patriotas entran en angustia al imaginar la vergüenza que implicaría ser derrotados por un ejército sobre el papel inferior a ellos. Los siquichanos plantan cara y no pierden el orden hasta que uno de sus comandantes cae. El momento de inflexión en que los realistas se desconciertan al quedar sin mando es aprovechado por los peruanos, que lanzan un ataque desde el flanco, a la vez que llegan en su apoyo la caballería de los morochucos para reforzarlos. Las tropas realistas son empujadas y obligadas a romper líneas, frustrando este intento de tomar la ciudad, siendo muchos capturados en el proceso. Los enfrentamientos continuaron suscitándose, pero ya no a gran escala, sino en forma de guerrillas. El general José Lavala Huachaca era experto en este tipo de enfrentamientos, por lo que las escaramuzas continuaron durante un año, hasta que en 1828 el gobierno se vio obligado a tomar la ofensiva, iniciando así la campaña pacificadora, la cual tenía por objetivo recuperar Huanta y arrebatarle al general Lavala Huachaca su centro de mando, dándose la batalla definitiva en el combate de Uchurajay, donde los peruanos consiguen sitiar a los realistas, obligándolos a abandonar la ciudad. Cayeron muertos muchos oficiales realistas, como el coronel Tadeo Choque y el mayor Pedro Cárdenas. Sin embargo, el general Lavala Huachaca pudo abrirse paso entre sus captores y liderar la retirada, evitando ser atrapado. Presa de la ira, los altos mandos del ejército pacificador ordenaron tomar prisioneros a su esposa e hijos, algo que el brigadier Lavala Huachaca no olvidaría nunca. Los enfrentamientos continuaron en lo alto de las montañas, siendo el último de ellos el que se daría en Cano, región de Ceja de Selva. Los peruanos triunfarían,
pero seguían sin lograr capturar al general Navala Huachaca. Para la joven nación peruana, la guerra contra los pobladores andinos realistas había terminado satisfactoriamente. Lo que nunca imaginaron es que en un futuro no muy lejano, el nombre del brigadier general del Real Ejército del Perú, José Antonio Navala Huachaca, resonaría nuevamente para cobrarse su revancha. Y ahora te toca a ti. Cuéntame, ¿conocías este suceso? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like a este video. Esto fue Historias desde la Niebla y acompáñame a revelarlas.